gracias a todas y no queríamos olvidarnos de Almudena Grandes, así que queremos recordarla. Voy a leer unas palabras. Bueno, ya sabéis que Almudena Grandes, si buscáis su biografía, era una escritora española, madrileña, columnista habitual del diario El País, galardonada con el Premio Nacional de Narrativa en 2018. La mayor parte de su obra trata de ahondar en la historia reciente de España. Carmen Peire nos contó cómo Almudena Grandes aceptó publicar uno de sus cuentos en nuestra antología, Esas que también soy yo, de la editorial Ménades. Algunas autoras, mucho menos conocidas, no quisieron participar. Almudena sí. Es más, le envió varios cuentos para que ella eligiera el que más le gustara. Carmen también menciona siempre que Almudena Grandes abrió el camino como referente para las demás escritoras. La autora de Las edades de Lulú consiguió vivir de la venta de sus libros. Por eso, cuando las jóvenes quieran dedicarse a escribir y la familia les diga que no, que de eso no se vive, ellas podrán decir que sí, que Almudena Grandes lo consiguió. Queremos destacar también su compromiso político con los episodios de Una guerra interminable, una serie de novelas, Inés y la alegría, Las tres bodas de Manolita, El lector de Julio Verne, Los pacientes del doctor García o La madre de Frankenstein. En estas obras, Almudena dio voz a los que no la tuvieron, unió las historias de la derrota para darles el lugar que les corresponde en la historia. Porque para Almudena Grandes, la escritura también era una forma de militancia. Esa quizás sea la lección que nos dio. Escribir como forma de resistencia, como revelación y desde un lugar íntimo pero compartido. Por eso Almudena siempre será Esas que también soy yo, y tú, y nosotras, que hoy la recordaremos y la celebramos con alegría y con sus palabras. Ella decía: con el tiempo comprendí que la alegría era un arma superior al odio, las sonrisas más útiles, más feroces que los gestos de rabia y desaliento. Y a continuación quiero presentaros a la actriz Paloma Guerrero, que nos va a contar el relato que cedió para la antología Esas que también soy yo, que se titula El cansancio de la abuela. Así que vamos a recibir a Paloma con un fuerte aplauso. Pero eso a su hija no se lo iba a decir nunca, nunca, jamás. Ahora que tenía mucho más tiempo para pensar, dedicaba buena parte del día a analizar aquel fenómeno, pero no era fácil. Durante muchos meses no había mentido. Decía que estaba muy cansada, porque estaba muy cansada. Le pesaban las piernas, le faltaba el resuello. Se agotaba por las tardes, al subir por la escalera de su casa. No estaba arrepentida de ayudar, pero su cansancio se obstinaba en no tener en cuenta su buena voluntad. La cuestión de la comida no entraba en el balance. No era lo mismo cocinar para una persona sola que para cuatro. Pero aunque su hija no le hubiera mandado a sus hijos a comer todos los días, ella habría tenido que bajar a la calle a hacer la compra igual. Cuando se despertaba de peor humor, argumentaba que sí, pero que ya con una ensalada y un filete a la plancha habría tenido bastante. Otras. Cuando el sol que entraba por la ventana entonaba con su espíritu, pensaba que, gracias a sus nietos, había vuelto a comer bien, legumbres, guisos, pescado, desde que se quedó viuda. Todo dependía de su ánimo, que en su juventud era una condición tan sólida y permanente que ni siquiera se daba cuenta de que existía. El paso de los años lo había vuelto frágil, caprichoso, tan endeble como sus huesos. La posibilidad de una fractura que pendía como una perpetua espada afilada sobre un cuerpo aún vigoroso, pero que en cualquier momento podía dejar de serlo.
La verdad es que no se había caído, pero había tenido que subir y bajar demasiadas escaleras como para estar tranquila. Cuando venía su madre a recogerlos, se habían quedado fritos en el sofá. Y volvían las quejas y los lloros. Una crisis que a menudo la obligaba a volverse a poner los zapatos y acompañarles a casa. Los días de fútbol llegaba a casa tan agotada que muchas veces se saltaba la cena. Se saltaba hasta el capítulo de la novela, que lo tenía grabado porque ya nunca lo podía ver a su hora. Y llegaba directa y se iba directa al cama. Pero los cursos escolares duran 9 meses. Y las extraescolares, ni eso. A mediados de mayo, sus nietos estaban saliendo del cole a la hora de comer. Y 2 semanas más tarde, los 3 se habían ido a una granja escuela, donde estarían casi 1 mes, agotando a otros monitores, a otras cuidadoras más ágiles y fuertes que ella. Ahora, por fin, había recuperado su vida. Comía una ensalada y un filete a la plancha. Veía el capítulo de la novela que le gustaba a su hora. Y 2 más, de propina. No le dolían las piernas, ni la cabeza, ni llegaba agotada por las noches. Pero se aburría como una ostra. Pero claro, eso no se lo iba a decir a nadie. Y a su hija menos. Nunca, jamás. Gracias.
Gracias.